Y comenzamos con una noticia feliz para los aportantes de la Red Independiente. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Yo ya voy a conocer a Mónica. Diane María Díaz es una maestra chocuana residenciada en Cali y ejerce en un colegio de la red pública de esa ciudad. Es también una de las televidentes más fieles de Noticias 1. Diane, gracias. Mónica y Diane se conocieron esta semana cuando el gerente de Noticias 1 organizó la parte final del concurso para que uno de nuestros seguidores se ganara el carro de la independencia. Diane recibió la llamada de la suerte el 12 de marzo pasado. ¡Diane, te acabas de ganar un Hyundai Accent 2023! ¡Mira tu regalo! ¡Diane, mira tu carrito! Mira, te voy a hacer entrega oficial de tu llave. Muchas gracias, para que lo disfrutes. Y ahora sí, ¡vamos por aquí! Durante 5 meses, desde mediados de octubre del año pasado hasta el 11 de marzo de este año, Noticias 1 promocionó un concurso entre los televidentes fieles y aportantes de la VAC y de la Red Independiente para rifar entre ellos un carro Hyundai Accent modelo 2023 con aportes desde 10 mil pesos en adelante. ¡Qué felicidad! Diane recibió la llamada y contestó acertadamente la pregunta que Mónica le hizo al aire. ¡Diane, qué emoción! Estoy que lloro contigo en la emoción. Ya confirmada como la propietaria del Hyundai 2023, Diane viajó esta semana a Bogotá para recibir su vehículo. Ella relató que el día anunciado estaba pendiente de nuestra emisión desde muy temprano. Tenía la esperanza de ser la ganadora y estaba muy ansiosa. Yo me quedé dormida como tal vez 5:30, 6 de la tarde y estaba soñando que el teléfono me sonaba y que me había ganado el carro. Y me senté. Y me senté y dije, no, tengo que sentarme y cogí lapicero. Pero como nunca se había ganado nada, dudaba de su suerte. Yo estaba sentada cuando dijeron, Diane, y yo, ¿en serio? Luego me llamaron, la llamada se cortó, qué estrés. Y Mónica decía, no, tranquila, que ya te vamos a volver a llamar. Diane es fiel televidente de Noticias 1 y en la medida de sus capacidades económicas ha hecho aportes a nuestra Vaqui. Le preguntamos por qué nos seguía. Me gusta su valentía, me gusta su fuerza. Y creo que este país necesita gente valiente, la verdad. Gente que dé todo. Entonces, yo sigo la Red Independiente por eso. La suerte definitivamente le sonrió a Diane a pesar de su incertidumbre. Su boleta fue una, entre otras, 24 mil. Como fiel a la Red Independiente, agradezco enormemente este regalo. Gracias a todos. Noticias 1 seguirá ejerciendo el periodismo que nos ha hecho ser merecedores de muchos premios y galardones.